Pascua Militar 2024. En este acto solemne, cargado de sobriedad y seriedad, han reaparecido Felipe, Leticia y la princesa Leonor tras todo este escándalo de Jaime del Burgo. Una celebración donde se reunían la representación de los tres ejércitos de España y en el que hemos tenido que hacer encaje de bolillos para interpretar un poco las caras, las actitudes y el lenguaje no verbal. Al parecer no había muy buen rollito entre Leticia y la princesa Leonor, según ha publicado un medio. Ahora entraremos de lleno en esa información, pero no olvidemos que este evento también viene trufado el día de hoy por el cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dhabi, multitudinario cumpleaños exclusivo del que se han filtrado pocos datos, pero algo tenemos de información. Y además, no solo eso, sino que hoy toca artículo semanal de Jaime Peñafiel en El Mundo, que además viene fuerte. Vamos a analizarlo todo, empezamos. Bueno, pues así vemos a la princesa Leonor, muy seria, muy en su papel, demostrando la formación militar que ha recibido a lo largo de estos meses. Precisamente eso ha sido lo que ha copado el discurso de su padre, el rey Felipe VI, destacando la figura de Leonor, no solo de esta formación militar, sino que dice que los dos años siguientes también va a recibir formación tanto en Madrid como en Murcia en este sentido. El rey ha destacado el enorme orgullo que sienten él y Leticia por su hija tras el honor de jurar la bandera el pasado mes de octubre en la Academia Militar de Zaragoza. Y ha querido agradecer personalmente la acogida de Leonor en un ejercicio de camaradería, nobleza y lealtad. El mejor incentivo que puede tener en este primer año de formación militar, humanística y técnica. Luego se ha centrado un poco en aspectos más técnicos de las Fuerzas Armadas y se ha visto un desmarque, pero yo creo que se refiere también un poco al acto por la solemnidad que requería de tanto el rey como la princesa desmarcarse un poco de Leticia. Ahí la veis con ese look, algunos medios dicen que ha sido influencia de Leticia, yo creo que es un look de protocolo evidentemente, pero bueno, pues se la ha visto muy seria durante todo el acto. Otro medio ha hablado de que arrastraba cierto mal rollito con su propia madre. Se habla de que Leticia le habría llamado la atención a Leonor porque quería repetir un poco la fiesta que se habría dado en un reservado VIP junto a sus compañeros de academia el pasado año nuevo. Y esto pues lo quería repetir la noche de Reyes. Evidentemente con esto asomando era bastante difícil. Yo la verdad esta información no sé de dónde sale, si se han visto gestos cómplices. Gestos que ya hemos visto otras veces entre Leonor y Leticia, y es verdad que había una seriedad, una sobriedad, pero yo creo que pues venía dada un poco por la solemnidad del acto. Leticia ha aparecido con este abrigo negro, pues no sé si indicativo de algo, pero desde luego era un momento en el que todo el mundo tenía que aparecer, según el protocolo militar, serio, frío, y por otro lado, pues no se esperaban tampoco a algunos chascarrillos, como siempre hace el rey, o algún momento humorístico. Se trataba de mantener la disciplina en todo momento y yo creo que eso casaba poco con que la niña, que por otra parte es normal, si quisiera ayer salir con sus amigos. Yo creo que en este sentido no creo que el protocolo de Casa Real, ya no solo Leticia, permitiese todo esto. Pero bueno, es una noticia que ha salido hoy en cualquier caso. Aquí vemos ya a Leticia sin abrigo, que ha optado por un look un poquito más claro. Igualmente muy conservador, en ese sentido, respetando un poco el protocolo del acto al que iban.
Falta la princesa Sofía, que ya está en Gales, en el internado. Y por otra parte, pues parece que no ha acudido nadie más de la familia del rey. Quien sí ha acudido, lógicamente, pues será el gobierno en bloque. Quien ha destacado más en este sentido, pues ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y poquito más que decir de esta Pascua militar. Ahí vemos un poco el saludo protocolario que se hace a las diferentes personas. Se puede observar... bueno, pues unas caras un poquito más serias de lo habitual, a pesar, bueno, de que las personas pues pasan ahí dándoles la mano, en fin. Hoy, como digo, también ha habido artículo de Jaime Peñafiel que lo ha centrado, su columna semanal, un poco en lo que está sucediendo en Dinamarca. Ya sabéis, la abdicación de la reina en Federico de Dinamarca el próximo 14 de enero, en pleno escándalo con Genoveva Casanova, ¿no? Pero me ha parecido más interesante la sección... esa sección de rumores en las que, bueno, pues Jaime Peñafiel habla sin dar nombres. Vamos con el primero. Dice, el único que en España sigue en su lugar es el rey y él, individualmente, como puntualiza, curándose en salud, el compañero Arcadi Espada. El rey y él. Juan Carlos y Felipe o Felipe y Juan Carlos. Sigo. Cuando la ofensa es pública, a nivel mundial en este caso, la reparación debe ser pública. Una separación, aunque fuera temporal, sería positiva para todo el mundo. Aquí ya sabemos que está haciendo referencia a todo el escándalo que tiene que ver con Leticia y Jaime del Burgo. Carlos III reunió a toda la familia en la primera misa de Navidad tras su coronación y Federico y Mary Donaldson asisten a la tradicional misa en la Catedral de Aarhus. Y aquí, en la católica monarquía de la católica España, ni un Christmas con alegoría navideña. Bueno, Jaime... Aunque no me gusta debatir, el comentarista de ilustre apellido ha señalado incisivamente que de mi polémico libro solo leerá el título. ¿A quién se refiere? Yo creo que en este caso está haciendo referencia a Alessandro Lecchio. Es verdad que va a salir ahora un nuevo libro, más allá del de Jaime del Burgo, que es sobre el rey Juan Carlos y lo escribe, atención, y de esto ya hablaremos, que de esto sí tengo mucho que hablar, lo escribe Alejandro Entrambasaguas, que es este colaborador que sale en el programa de Emma García, un chico muy jovencito, pero que bueno, pues cuenta las noticias un poco de la familia real así a su manera. De este ya hablaremos, que telita con este. El resto de la columna, bueno, pues hace referencia a otros temas que no tienen que ver ya tanto con Leticia y con Jaime del Burgo. No se adivina aquí, y me sorprende, ¿no? Debido a las declaraciones que dio a Joana Morillas, no se aprecia ese mal rollo incrustado que le reconoció a la periodista el propio Jaime Peñafiel con Jaime del Burgo, por esos tweets en redes sociales a los que el propio Peñafiel aludió como canallada. Tendremos que esperar un poco, bueno, pues a ver cómo se desarrolla esto y también la versión en ese sentido de Jaime del Burgo. Me parece a mí que Jaime del Burgo, de aquí a que salga el libro, va a guardar cierto silencio y no va a entrar en polémicas, porque él no discute. Me da la impresión que, como tiene estas ínfulas de salvapatrias, me da que no va a discutir con Jaime Peñafiel, ¿no? Él menciona Casa Real, Pedro Sánchez Castejón, el presidente del gobierno, él tira para arriba. Él con Jaime Peñafiel lo considera menos que un peón dentro de todo esto. Me llama la atención. No sé si tampoco estará enterado de que al propio Jaime pues esos tweets no le sentaron bien, porque ha sido noticia de esta semana que la dio Joana Morillas en su canal. Por otro lado, mientras ha pasado toda esta Pascua militar, el asunto de Jaime Peñafiel, tenemos que hablar del cumpleaños de Juan Carlos I en Abu Dhabi. Un cumpleaños del que se ha hablado mucho, pero que se han desmentido algunos de los datos que se habían dado. Es verdad que el cumpleaños va a ser una fiesta exclusiva que no la paga el propio rey Juan Carlos, sino que bueno, pues es una celebración
que le preparan los amigos. Una celebración donde se encuentra el resto de la familia del rey. Sus hermanas, la infanta Elena con sus dos hijos, Froilán y Victoria Federica. Y la infanta Cristina con dos de sus hijos, en este caso Pablo e Irene Urdangarín. Si no me equivoco con los nombres, que yo tengo problemas con los Urdangarín, que los confundo un poco. Es una celebración basada en la Marbella de los 80-90. Ya sabéis, opulencia, mucho dinero, no sé cómo llamarlo, la jet set, como se llamaba en la época. Y bueno, pues vamos a esperar un poco. A ver si se filtran algunos looks de esa fiesta, que a mí es lo que me va a parecer un poco más llamativo de todo. O sea, yo recuerdo ahí a señoras hiperbronceadas, con mucho cardado, con vestidos de colores vibrantes, a acudir a las fiestas estas de Marbella, donde, bueno, pues se reunía lo más granado, ¿no? Época pre y durante Jesús Gil. Más allá de todo eso, se dio una lista de unos 100 invitados a todo esto. En los últimos días se ha dicho que no, que la lista va de 80 a 100, pero que muchos de los nombres que se habían dado, aunque sí eran invitados oficiales, finalmente no van a ir. Uno de ellos, el ex presidente del gobierno, Felipe González, y también el autor Mario Vargas Llosa. En este caso, quien sí se sabe, quienes sí han confirmado su presencia, es Fernando Almansa, que fue ex jefe de la Casa Real, persona, por cierto, de la que tendríamos que hablar en otro vídeo, porque este también sabe secretos e influyó en algunos de los episodios que tienen que ver con Juan Carlos, que se han estado hablando en los últimos tiempos. También estarán los del Río, artistas internacionales que dieron la vuelta al mundo en los años 90 con su gran éxito La Macarena. A mí me parece, no sé si os da un poco vibraciones respecto como a Fiesta del Turronero, ¿no? La verdad, este año que me he ido encargando un poco de comentar todas esas fiestas opulentas del Turronero, donde acudían más de 3.000 personas, en este caso es mucho menos, y acudían pues muchos famosos, que era ahí donde estaba un poco el interés, pues en este caso me da ciertas vibraciones así. Se hace en un país ya no en vías de desarrollo, sino que además cuenta con un potencial económico bastante fuerte. Va a haber invitados internacionales y muchos empresarios, hombres de negocio y españoles, entre comillas, ilustres. De los datos que sabemos es que se ha celebrado en una mansión de unos 11 millones de euros que cuenta con más de 1.000 metros cuadrados. En la fiesta no faltaron ni jamón ibérico, ni vino español, ni flamenco. Bueno, yo esto lo veo bien, fiesta española. A ver si encuentro algo más. Bueno, sí, que según La Sexta dicen que el rey dio un discurso diciendo que se encontraba en un buen momento. Esta frase me parece bastante significativa, dando el escándalo de Jaime del Burgo y Leticia. La figura del emérito ha sido reforzada en este sentido, viendo a su principal enemiga, según algunos autores, como el propio Peña Fiel, ver a su propia enemiga caer. Dicen que el rey emérito tiene además otras razones para celebrar. Sus cuentas judiciales y fiscales en Suiza, España y Reino Unido se han amortizado. El pasado mes de octubre ganó una demanda a Corina, una demanda por acoso, y sus visitas a España se han normalizado. Se dice que la obsesión constante de él ahora mismo es que le preocupa a España por la situación política, que lee la prensa, que llama por teléfono, que está muy bien informado y que incluso ve programas de televisión. Siente cierta impotencia y sabe que su hijo reina en condiciones difíciles. Esto lo ha apuntado Laurence Debray, que es la biógrafa de Juan Carlos. No tenemos muchos más datos, tendremos que esperar a ver si el lunes, por ejemplo, un conocido periodista que ha acudido a esta fiesta
pues nos proporciona más información. Tampoco esperéis información morbosa, porque este periodista es íntimo amigo de Juan Carlos I, pero sí creo que podremos tener algunos datos, sobre todo de la fiesta. Alguna gente dirá fiesta millonaria, fiesta exclusiva, porque se la tienen que pagar. Otra gente pues lo verá bien, mejor que lo paguen otros a que lo pague él, se le hace un homenaje. Pero bueno, no deja de ser sorprendente la división un poco de la familia, el rey con sus hijas y la mayoría de sus nietos, y por otro lado este cumpleaños, que contrasta un poco con la sobriedad que hemos vivido esta mañana en la Pascua Militar, y sobrevolando todo esto el escándalo de Jaime del Burgo. Creo que de momento, y hasta que salga el libro de este señor, la cosa va a estar tranquilita por parte de él en redes sociales, cosa que le va a venir bien de alguna manera a la monarquía. Pero bueno, como digo, tendremos que esperar, porque yo creo que sí van a salir informaciones a lo largo de los próximos días. Es una intuición que tengo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita o me gusta en apoyo al canal. Yo estoy aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.